Esta ciudad es una ciudad que se preocupa de la cultura y que nosotros que somos los que venimos, yo he venido con teatro, he venido también hice una exposición de fotografía y de escultura en el Tomás y Valiente, Centro de Arte, y bueno, y una ciudad que se preocupa por la cultura, lo normal es que también parte de los que estamos en la cultura nos preocupemos por la ciudad, porque es una ciudad que siempre nos acoge, es una ciudad que paga religiosamente, porque luego hay otras que te llevan pero no te pagan. Y en este caso es impecable la ciudad en cuanto al reto. Y luego los distintos retos, porque no solo de las exposiciones que hay de arte, yo he visto verdaderas exposiciones muy difíciles de ver en cualquier otro sitio, ni Madrid, que también Madrid las tiene, lógicamente, pero son exposiciones muy complejas, muy caras, de mucho trabajo, de mucha profesionalidad y de tener un equipo, francamente, que se entiende. Evidentemente, lo que sí me gusta es la fiesta, lo que tiene que hacer la gente es divertirse en las fiestas, divertirse sanamente, ponerse lo que se ponga, pero sanamente, y divertirse e intentar que el otro se divierta contigo. En cuanto a las fiestas, pues bien, por ahora están desarrollándose bien, ¿eh? No hemos tenido ningún incidente digno de resaltar y que, bueno, pues yo espero y deseo que los vecinos y vecinas de Fuenlabrada disfruten de la programación y de las fiestas en paz, en tolerancia. Y bueno, pues esto es lo que normalmente se suele hacer y que siempre es un ejemplo. Llevamos muchos años en los cuales Fuenlabrada es un ejemplo en este caso, de entre los vecinos y vecinas, cómo están en las fiestas donde no ha habido nunca ningún incidente. Y yo espero que este año pues sea igual y que disfruten de esa programación que hemos hecho desde el corazón, en este caso, pues para que todas las edades pues puedan disfrutar de las mismas. No, yo lo preveía, ¿eh? Conocemos a Iñaki, ya digo que es amigo de la ciudad, es amigo nuestro de cultura y le conocemos esa faceta que quizás algunos de vosotros no la conozcáis. Sabía que el pregón iba a ser excelente, estaba convencida y ha tenido ese punto literario que ha destacado un poco quizás por encima de otros que hemos escuchado. Queda muchísimo, muchísimo, nos queda mucha música, nos queda mucho escénicas, nos queda mucha actividad gastronómica, nos queda mucho baile, nos queda mucho de todo.